Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a un nuevo juego, bienvenidos a un nuevo indie. Bueno, está dando el turno a Out There, Oceans of Time, ¿vale? Juego que me han enviado, juego que salió el 26 de mayo de 2022, creo que antes estuvo en la Epic Store. Y bueno, esta fecha salió en Steam, está en castellano, estamos ante un juego de estrategia, gestión de recursos, rol, viajes espaciales y bueno, tenemos que gestionar nuestra propia nave. En definitiva, un juego, bueno, completito, curiosito, que tiene reseñas variadas y vamos a ver qué comentan la gente. Bueno, para ser un juego tan simple, se sigue lagueando y a veces se apaga solo. Bueno, es un arma. Vale, pero hay una precuela que es del móvil. Bueno, os lo he dicho, vamos a ver un juego de recursos, a ver qué tal nos depara, ¿vale? Lo tenéis por 19,99 euros de mayo. Vale, probablemente, pues antes o después, si no ha salido ya una rebajilla, 20-25% probablemente se pueda encontrar. Vamos a darle caña y lo probamos. Comenzamos. Bueno, las opciones son muy sencillas. Tenemos el sonido, activar y música, la pantalla completa, resoluciones, hay un montón, como podemos ver. Sin problemas, suavizado, texturas, ¿vale? No tiene malla. Y luego general, que es saltas cinemáticas, no idioma español. Comenzamos, venga, vamos a ver un poquito, a ver qué tal. Este Out There. Los humanos abandonaron una tierra moribunda en el siglo XXI a bordo de grandes arcas y se refugiaron en mundos distantes y aislados. En las fronteras de su galaxia encontraron muchas maravillas y abominaciones. Miles de años más tarde, algunas arcas lograron crear auténticas civilizaciones mientras otras perdieron el rumbo y se lanzaron al olvido. Los seres humanos no podían imaginar que solo era una pequeña parte de las muchas razas alienígenas que habitaban la galaxia. Descubrieron que tu universo estaba gobernado por los dioses Kubo, seres ilustres que habían sido capaces de abolir todos los sistemas de violencia y territorialidad. Hasta el día en que a un poderoso alienígena llamado Arconte, un camaleón genético de la raza de los señores, se le metió en la cabeza a dominar el resto de civilizaciones. A diferencia de sus congéneres, el Arconte ya no quería someterse a los dioses Kubo. Tras una despiadada caza, fue capturado y entregado por la organización a Nix, capitana de la vanguardia, y al oficial científico Sergei, para confinarlo en el mausoleo de la eternidad, un mundo prisión. La vanguardia se aproxima al mausoleo de la eternidad, está a punto de cumplir su importante misión. Quiero que se revisen los motores, hasta el ritmo no llegaremos antes del próximo ciclo solar. Es decir, capitana, que nunca he conocido a nadie que tuviera tantas ganas de llegar al mausoleo de la eternidad. Solo vamos a dejar un prisionero, no vamos a quedarnos encerrados nosotros. ¿Por qué tendría que preocuparme? Los seres más mortíferos de la galaxia están allí retenidos, todos en un mismo lugar. Tener un poco de miedo es algo natural. Tengo más miedo a morir de aburrimiento. Espero que cuando el Arconte esté en buenas manos acabe mi carrera estelar como repartidora. ¿No tienes familia esperándote? Mi familia está aquí, es esta nave, mi tripulación, y no me imagino quedándome en casa con toda una galaxia y sus misterios al alcance de mi nave. Confieso que no conozco mucho más que la organización. Me da un poco de envidia que seas libre de elegir tus misiones, de viajar a tu antojo. Así es como se crece, poniéndose a prueba, explorando nuevos mundos y encontrando formas de vida que antes no podrías ni imaginar. Siempre hay riesgos, por supuesto, pero me hacen mejorar. Mis colegas me han hablado de sus hazañas, dicen que no tienes miedo a nada. Tener miedo está bien, pero mostrarlo no es una opción cuando la supervivencia de otros depende de ti. Lo entenderás cuando lleves unos cientos de años más haciendo esto. Capitán, hemos detectado tres naves espaciales desconocidas acercándose a toda velocidad. ¿Quiénes son? Identifícalas ahora. Los canales indican que vuelan con los colores de Arconte. Tratan de liberar a su jefe. Motores a máxima potencia, no podemos dejar que nos atrapen. Capitana, tenemos un problema. El propulsor interplanetario no funciona.
Estamos haciendo todo lo posible para repararlo, pero se están acercando. Esto no puede estar pasando. Ahora no. Este es el grado de la nave. Aquí puedes construir, reparar y organizar tus tecnologías, módulos y recursos. El reactor interplanetario está dañado. Debes repararlo para que la nave pueda continuar su viaje. Selecciona el reactor interplanetario para acceder al menú. Propulsión interplanetaria, reactor capaz de realizar viajes interplanetarios. Reparar nos va a costar. Vale. Anticiparse la necesidad de recursos es crucial durante el viaje, así podrás reparar la nave y evitar las situaciones más indeseadas. Carbón. Tengo uno de carbono. Pues no funciona, pero hemos perdido combustible y las naves enemigas están en rango de ataque. ¿Cómo puede haber contactado con ellos el Arconte? Creo que el Arconte tenía una red mucho más. Mucho antes de su guerra contra los señores. Probablemente transmitía su posición justo antes de ser capturado y nos han estado rastreando desde entonces. Una red cristiana, loco, para aliarse con un ser tan destructivo. Eso no nos importa, Sergei. Ahora necesitamos combustible rápido. Tienes que llevar cada recurso al medidor correspondiente para llenarlo. Hidrógeno, combustible, hidrógeno. Tenemos que hacer brillar las estrellas. Vamos a lanzar, dividir. Bueno. Oxígeno. Hierro, casco, adquirir estos recursos medidos con el hierro. ¿Qué ha sido eso? Capitán, nos han vestido la interior del casco, está en peligro. ¿De verdad pensaste que podías encarcelar a un semidios? Capitán, la celda te ha sido forzada. Vosotros humanos siempre luchando por una causa perdida. Os habría padecido si no hubierais conducido al universo a la destrucción. Así que voy a disfrutar viendo vuestra última sacudida envuelta en pánico. ¿Otro impacto? No podemos dejar que la contesca, pero me temo que no puedo quedarme. Tengo grandes planes para Asia, para toda la creación. Es una lástima que no vayáis a llegar a verlos. Capitán, la nave está en estado crítico. Tenemos que salir de aquí. Mother World, present. Destino cazado, a fin del criosueño, atmósfera respirable, abriendo esclusa. ¿Dónde? ¿Dónde está mi tripulación? Sergei. Sergei, yo no me encuentro bien, creo que voy a vomitar. Oh, qué idiota, Sergei no está aquí. Aquí no hay nadie, a lo que me acuerdo. Perdimos la vanguardia, una cápsula de escape. Entra en fase de criosueño, estoy varada en medio de un planeta salvaje. Probablemente pronto estaré muerta, si no lo estoy ya. Un momento, estoy captando una señal débil. Será mejor que vaya a echar un ojo. Me duele todo, tengo que recuperar fuerzas para poner toda la carne al asador. Nix, ¿es una quién? Supervivencialista, eso que se hace que sea altamente autosuficiente entre lo desconocido. Tiene 3 puntos de acción y se usa para obtener recompensas durante las aventuras de texto y para activar las habilidades de los miembros de la tripulación. Sus habilidades están especializadas en la exploración y la supervivencia. Al hacer que la habilidad de cataplasma se consume y ni se cura. Cura 2 puntos de salud a un miembro de la expedición. Vale. Los viajes de la expedición son limitados.
cantidad máxima de espacios que puedes moverse un equipo por turno. Espacios visibles alrededor del equipo. Cada miembro del equipo puede equiparse con un objeto que proporciona una bonificación pasiva durante las expediciones. Ungüentos sagrados. Cada turno te presenta un 20% de probabilidad de ganar premura durante un turno. Uso 206. Nis lleva ungüentos sagrados. Este objeto tiene una probabilidad de modificar su velocidad. Su efecto se aplicará 6 veces. A dar clic en una caja, mueves allí. En una caja, se va. Miembros de la expedición. Las siguientes acciones se utilizan para controlar la cámara durante las expediciones. Acercar, mover las flechas. Ah, vale. La flecha azul indica la ubicación del objeto importante. Vuelve a nuestra expedición de espacio a espacio para avanzar en esta dirección. ¿Me muevo? Uno, dos, tres. Cantidad máxima de espacios que puedes moverse en un equipo por turno, anda. Jay. Capitana, ¿estás bien? Más o menos. Hemos perdido la vanguardia. El halcón te ha escapado. Y mi tripulación está, bueno, a saber dónde. Fueron expulsados antes en una trayectoria diferente, pero estamos vivos y nos hemos encontrado. Es un milagro. El halcón debería habernos matado. Lo hizo. Ningún capitán está vivo sin su nave. Hemos fracasado, Sergei. Este es el peor escenario posible. Lo sé, capitana, pero volvemos a estar juntos. Podemos empezar a buscar soluciones, a menos que prefieras rendirte. Nada. Ya lo has dicho tú. Menos quejas y más respuestas. Vamos por partes. ¿Dónde estamos? Ni idea. Las cápsulas fueron programadas para encontrar un entorno compatible con la vida. Aparte de eso, no sabemos nada. ¿Hay alguna posibilidad de que la organización envíe un equipo de rescate? Rudo mucho por volver a capturar con tesilla sea su prioridad. Y en el mejor de los casos no tolerarán el fracaso. Tienes razón. Esto ha sido un fracaso total. Una simple misión de escolta. Es culpa nuestra que el halcón te ha desuelto. Todo lo que lo mata. Todo lo que mate. Todo lo que destruya. Debemos encontrarlo y acabar con él. Antes tenemos que encontrar la forma de salir de este planeta. Acepto sugerencias. ¿Tú crees que funciona? El mío se dañó en el aterrizaje. Funciona perfectamente. Voy a escanear la zona. A ver si puedo encontrar rastros de una nave, de una nueva nave. ¿Capto algo? Bueno, buen trabajo, CJ. En marcha. Fogata. Este punto de interés es la ocasión perfecta para poner a prueba a los miembros de la expedición. Se muestran los puntos de acción y la clase necesaria para obtener recursos favorables. Creo que es el punto de interés para llegar al fin ya a los miembros de la expedición y comenzar la aventura de texto. Aventura de texto, ¿eh? Bueno, a ver qué es.
Percibimos el olor de una hoguera recién encendida. Nos acercamos tan contentos como preocupados por detectar señales de vida en el planeta. Un alienígena está tumbado, no tiene buen aspecto, su respiración es lenta y débil. No para de reaccionar cuando nos acercamos. Acerca una bolsa con varios minerales manchados de sangre. Nos mira y nos sugiere que tomemos la bolsa. De todas formas, no cree que vaya a subir al accidente. Algunas selecciones cuestan puntos de acción, aportan más recompensas que otras. Selecciona una sección para finalizar el texto. Buscamos plantas por los alrededores y la capitana hace todo lo posible para crear el mejor tónico que conoce. Tras varios minutos de oración hace que nuestro enemigo se tome el brebaje. La alienígena comienza a temblar de pies a cabeza para regurgitar un jarabe negruzco. No era el accidente lo que le hacía sufrir tanto, sino una infección pulmonar. Nos invita a unirnos a la hoguera y nos ofrece varios minerales como muestra de gratitud. Las expediciones a veces se encuentran minerales y plantas. Estos recursos pueden ser consumidos durante la expedición para activar habilidades. Llevarlos a bordo de la nave para su uso posterior. Nax ha perdido un punto de acción. Recupera 2 puntos de salud. Nix. La tripulación se ha encontrado 4 minerales. A veces los miembros de la expedición deben enfrentarse a obstáculos que podrían herirlos. Mueve el equipo sobre una caja hostil para ver sus efectos negativos. Pero puede ser de apuro usando las habilidades correctas. Usa habilidad nanoestabilizador de Seth J. Que usa habilidad consume minerales. Hostia, el juego es raro uno, ¿eh? Por supuesto, pues encontrar zonas ricas en recursos, unas clases son más eficaces para recolectarlos. Mover al equipo hasta acá te permite recolectar recursos. Mover los medios de expedición de caja en caja para continuar la exploración de la dirección en la que se siente identificado, ¿vale? Pero este coño que está sangrándose todo. Capullo tóxico. ¿Esto qué es? Yo quería que haya curado. Nos adentramos en una ciudad fantasma. El tiempo parece haberse detenido. Todos los edificios están cubiertos de telas de araña gigantescas. Un enorme capullo yace cerca del camino por el que transitamos. La capitana se acerca sigilosamente y percibe una leve respiración. Escuchamos una llamada de auxilio que procede del interior. ¿Hay alguien dentro? Tenemos que hacer algo. Pero cuidado, parece que el capullo está recubierto de seda tóxica. Nuestro ingeniero decide crear una mezcla extraña. La unta por todo el capullo, que pocos segundos comienza a derretirse alrededor del cuerpo de la higiena que está atrapado en su interior. Se siente mejor al respirar fresco y nos entrega una bolsa en una señal de agradecimiento. La ciudad ha destruido todas las plantas, pero los minerales están intactos. Capitán, estamos cerca de la señal. Tenemos que localizar la ubicación exacta. ¿Puedes reducir las lecturas? Puedo intentar recalibrar. Espera, capitana. Ahora puedes llamar a la nave. Usa el icono de llamar a la nave para que llegue automáticamente en un espacio de distancia de tu... A un espacio de distancia, ¿vale? Una... vez por expedición. La electricidad te costará 5 de combustible. Subimos a la nave, ¿no?
Bueno, experiencia 20, 20, habilidad, cosecha. Nuevo miembro de la tripulación más 5, objetivo completado. Es un poco diferente, ¿no, juego? Mira, es preciosa. Es una chatarra oxidada. Intenta ver el potencial, podemos hacer que vuelva a funcionar, capitana. Te lo prometo, pero voy a necesitar que me ayudes. No soy mecánico, pero haré lo que pueda. La nave tiene casi todos los componentes necesarios para su reparación automática. La materia prima. Solo necesitamos una refinería. Podríamos desmontar el generador de escudos para recuperar el torio. Y con una refinería operativa, podemos tener recursos de cualquier mineral en bruto que encontremos. De verdad piensas que puedes hacer volar este trozo de chatarra, ¿no? Capitana, te juro que no permitiré que muramos en este planeta. A ver, ¿qué es esto? Nos faltan recursos para construir la refinería. Se pueden reciclar las tecnologías ya existentes para reunir los recursos necesarios. Utiliza un generador de campo de fuerza para cerrar el casco durante... Se ha desmontado el escudo para montar una refinería, ¿vale? Y esos recursos. El hierro para reparar la perforadora. Ahí va por el hierro, está ahí. La perforadora funciona. Con la perforación de la superficie de este planeta desconocido se pueden extraer los recursos necesarios para reparar el reactor interplanetario, es decir, el carguero para producir la perforadora. Perforar todos los recursos necesarios para reparar el motor de la perforadora. A ver, cuanto más profundo excavará la perforadora, más recursos obtendrá. Sin embargo, excavar a demasiada profundidad aumenta la probabilidad de romper. Bueno, la perforadora funciona. Con la perforación de la superficie de este planeta desconocido, se puede extraer. Vale. Carbono que tengo. Todo listo. Todos aquí estamos esperando en marcha. El aire de este planeta me provoca náuseas. Me gustaría encontrar la vanguardia. Quizá podemos rescatarla. Seguro que puedo encontrar el camino por el que vinimos. Y si la vanguardia se puede arreglar, lo haré. Así me gusta, ingeniero. Enciende este trasto. Iniciando el despegue. Espera. Oxígeno. Nos pide 5 de combustible, 2 de oxígeno y 4 de casco. No tiene ningún sentido. Estoy llamando a todas las frecuencias amigas, pero nadie responde. Estamos fuera de alcance.
En cierto modo, según la consola de la nave, estamos en la misma galaxia, pero 100 años más tarde, ¿qué? ¿Estuvimos un siglo en fase de criosueño? Supongo que las cápsulas no pudieron encontrar un planeta habitable antes. Significa que el Arconte lleva libre 100 años. La de cosas que podía haber hecho ese tiempo. Y la organización pensará que estamos muertos. Tenemos que encontrar la forma de contactar con ellos, sea cual sea el método que utilicen ahora. Hay un largo camino hasta la vanguardia. Espero que esta nave pueda soportarlo. Tiene que hacerlo. El equipo de la vanguardia es mucho más sofisticado. ¿Estás seguro de que puedes encontrarla? Aún tengo las coordenadas del sistema donde fuimos atacados. ¿Cuáles son las probabilidades de que encontremos nuestra nave en un estado salvable después de todo ese tiempo? En el vacío no se deteriora, pero alguien podría haberla rescatado. Es un riesgo que estoy dispuesta a correr. Necesito recuperar mi nave, Sanjay. Trazo una ruta. Bueno. Tenemos la escena del ataque. Tenemos una escena del ataque para intentar entender lo que ocurrió. El círculo azul representa el alcance del telescopio. Puedes ver diferentes tipos de estrellas dentro de este límite. Círculo amarillo representa el rango del pliegue cósmico. Una nave puede moverse dentro de ese rango. Este botón tiene acceso a la nave. Estos rotores te permiten navegar entre la vista galaxia, la vista general, la vista estelar y la vista de la nave. Elige un sistema estelar para el alcance para realizar un primer viaje. Adquieres un sistema para moverte hacia el lugar de del ataque. Qué guapo, ¿no? Los tipos de estrellas. Más adelante en la aventura encontrarás tecnologías específicas que permiten entrar en una órbita sin poder peligro a la nave o la tripulación. En este sistema hay muchos objetos celestiales en órbita. La naturaleza de estos objetos celestiales depende del tipo de estrella. Consejos de un espacial. Es un juego de supervivencia y exploración. Visita los planetas adecuados para abrir los recursos de tu nave y tu tripulación necesitan para sobrevivir. Gigante gaseoso. Combustible. Planeta rocoso, hierro, casco. Planeta jardín, oxígeno. Muy bien. Para habitar un planeta cuerpo estelar, haz clic en uno de los iconos de la lista de la parte superior derecha de la pantalla o selecciona la planeta directamente del sistema solar. Cuidado de no ir hacia la estrella de este sistema sin la tecnología adecuada. Enana blanca. Gigante azul. Joder lo que hay, ¿no? Qué pasada. Qué guapo. Para orbitar un planeta o cuerpo, adquirir los iconos. Cuidado, el nivel de combustible es bajo. Sería bueno extraer algo de un planeta lo antes posible. El sistema solo contiene una dársena de almacenaje. Puedes activarla para que tu progreso se guarde manualmente. Si fracasas la partida, termina. Solo se conservará este tipo de. Oh, cosas. Automáticamente cada vez que sales del juego mediante dársenas de almacenaje te permiten guardar manualmente. Si fracasas la partida termina solo se conserva este tipo de joder. Datos guardados, ¿vale? Aquí sí vamos a utilizar. Tenemos que hacer, no sé, perforar o coger algo, porque
Estamos con combustible jodidos. Voy a hacer de combustible. Fíjate, ellos son 10, ¿no? No sé si hay mucho más, ¿eh? De los de plata, jódete. Hierro. Vamos a por hierro, a ver qué pasa. Usa a veces contiene anomalías. La tecnología de escáner geológico te permite identificar las zonas en las que se ubican dichas anomalías. Y nuestra producción podrá organizar expediciones para explorar estos puntos de interés. Con el curso de fechas indicadas, te ha de ir entregado a identificar la ubicación de las posibles anomalías. El escáner de la izquierda de la pantalla proporciona una indicación visual de las proximidades de las anomalías. No entiendo, ¿eh? A ver si voy a salir una. Anomalía alfa. Fiebre física y hemorragia, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Con dos cojones. Expedición. Esta expedición irán. Si parece uno de los dos, pues hasta cuatro miembros pueden, ¿vale? Cada personaje tiene una clase específica. Cuanto mayor sea su nivel, más efectivas sean sus habilidades y más puntos de acción tendrán. Vale. Supervivencia, exploración, botánica, defensa personal, rastreo, orientación, construcción, ingeniería mecánica, informática, extracción de recursos, reciclaje, historia, ecológica, botánica, diplomacia, medio. Entonces, cada acción vista a puntos de. Al final ganan niveles y se volverán más eficaces. Las expediciones pueden ser peligrosas. Es aconsejable escoger personajes en un buen estado de salud. Los puntos de salud se pueden recuperar durante la viaje interestelar si la nave está equipada con una enfermería. El número de puntos de acción es limitado. Puede aumentar cuando el miembro de la tripulación suba de nivel. Estos puntos de acción te permiten usar habilidades o reaccionar a los eventos narrativos durante las expediciones. Aquí se presentan las habilidades de cada personaje. Pueden activarse durante las expediciones con puntos de acción o recursos. Puedes asignar un objeto a cada personaje antes de salir de la expedición. Es importante meditar bien los objetos con los que se van a equipar los miembros de cada una expedición. Uy. Otorga modificadores que son esenciales para el éxito de la exploración. Los objetos se usan de forma pasiva durante las expediciones, sin embargo, los efectos solo pueden aplicarse un cierto número de veces. Premura, vale. A ver qué pasa. Vamos a morir todos.
Vemos un estado que se aplica el valor de la velocidad de un modificante importante. De un modo, visión aumentada es un estado que se aplica el valor de la visión, otro modificante importante. Todos los efectos de este estado se pueden adquirir temporalmente a través del uso pasivo de objetos, el uso de activo otra vez. Vale. ¡No! ¡Mierda! Creo que nos hemos dejado un poco, ¿no? No pasa nada. La expedición ha llegado al destino de nuestro viaje. Es una gran llanura, sin nada más. Todos estamos muy nerviosos. La comunicación entre los miembros de la expedición se resiente hasta convertirse en hostil. Toda la tripulación se queja de terribles migrañas. Nuestro ritmo cardíaco es anormalmente alto. Nuestra piel ya no soporta el tacto de los trajes. Los miembros de la tripulación levantan sus herramientas como si fuesen armas. Hay algo, hay que hacer algo. Hay que calmarse, controlando la respiración y usando técnicas de imitación. La expedición intenta reducir la presión psicológica, pero vuelve como si tratase de un maremoto. Se trata de una poderosa angustia mental que conduce a la locura y a las autolesiones. Sucumbido a la locura, los miembros del equipo se dispersan lejos de la llanura y se calman. Necesitarán tiempo para recuperarse. Este lugar es peligroso, muy peligroso, y lo peor es no sabemos por qué. Mina fuera de servicio. Hay una colina que parece un termitero. Sus túneles se extienden varios metros. Una vieja mina, con toda la pinta de haber sido abandonada, a pesar de estar repleta de minerales. Una vez más, tenemos preguntas que responder. Bueno, no sé, como minerales, ¿no? Vale, aquí llegamos a la nave ya. Una zona peligrosa, aquí es donde cae de forma constante la lluvia de rocas del cinturón de asteroides que orbita el planeta. Como era de esperar, lo que buscamos también está aquí, un satélite artificial desconocido, pero las rocas que caen del cielo aplacan bastante nuestro entusiasmo. Si un asteroide nos golpea, podríamos darnos por muertos. Sugiero que puede crear un campo de fuerza capaz de desplazar el territorio de los asteroides para que caigan lejos de nosotros. Su talento y sus habilidades sobre el terreno son increíbles y su máquina funciona de forma asombrosa. Él mismo cruza la zona donde se realizan los asteroides y efectivamente las rocas caen a su alrededor, pero sin golpearle. Dispone de mucho tiempo para hacerse con los tesoros del satélite. La expedición es todo un éxito. Plano tecnológico generador de pozo gravitacional de la base de datos. Que no tengo ni idea qué es, pero suena de la hostia. Que venga la nave. Pues no está mal, el juego,
No está mal. Vale, solo puede volver a desplegarse en campo tras varios viajes interestelares. Para hacer la función de tripulación. Se reúnen aquí, ¿vale? Después de una vez tienen fatiga. Aunque estén fatigados, los miembros de la tripulación se pueden usar a bordo de la nave. Puedes enseñarles tecnologías. Al usar sus experiencias, los miembros de la tripulación pueden mejorar la eficacia de algunas tecnologías a bordo de la nave. Esto, pues, ya no sé. Los materiales, ¿no? Hierro, ¿esto qué es? Silicio. Tusteno. Hafnio. ¿Cómo que no tiene espacio? Espera, espera, déjame que busque el hueco. Es guapo, es interesante. Hierro. No tenemos hierro aquí. Pero tengo más hierro, tú. Vale. Uy, vamos a construir un módulo. Ah, ya tengo una enfermería. Pues mejorar la nave, vale. Hierro, pero no tengo hierro. Esto lo vamos a dejar, porque no tengo ni idea cómo. Despegamos. Ya hemos perforado, o sea, aquí. O sea, esa estrella. Siente sacar combustible. Nosotros hemos detectado una señal de alta frecuencia al otro lado de la gran luna, en el límite del sistema. ¿Podemos descifrarla? Recuperar los datos. Descifrar la señal. Se ha un plano modular de la base de datos. ¿What? ¿Y cómo veo mi...?
marcha por combustible. ¿Qué? Espera, con hierro, no tengo hierro, tú. Ah, lo vamos a coger directamente y meterlo. Ah, vale, perfecto. Pero necesito hierro omega. Pero esto podemos sacar aquí, ¿no? Pero ¿por qué? Me da la idea como que estoy... Se ha roto, claro, pero es que necesito ver. Más carga, tío. Esto no tiene carga, chico. ¿Y esto para qué es? Todo ahí, vale. Piérdame. Tío, que quema hierro, cabrón. No, máximo no. Puto loco. Que agarrar la sonda. O sea, me sale hierro, tío. Me jodas. Mira esto. Estoy aquí uno. Omega. Vale, ya está, hemos reparado la nave. Vale. Creo que tenemos ya combustible de sobra, va.
¿Y por qué no puedo ir a mi gigante? Fuera de alcance. Una gigantesca mantarraya astral deambula por nuestro sistema. Al parecer está de caza, ya que cruza toda la galaxia con total abandono. Se sabe que estas criaturas ingieren grandes cantidades de residuos estelares y otras formas de minerales valiosos. Sería interesante seguirla, pero podría ser peligroso a tanta velocidad. Intentamos seguir la criatura que avanza a trompicones. De pronto se para completamente, lo que nos permite acercarnos a ella. Sin embargo, una luz empieza a envolver lo que creíamos que era su presa. Se está electrificando antes de que alcance la descarga. La mantarraya desaparece y nos arrastra en su vuelo. La descarga es tan intensa que nos hemos perdido. ¡Hala, toma por culo! Se acuerda la enfermería. Guay. Una mierda, coño. Oro. Es que hacer esto es una tontería porque no tengo materiales, tío. Bueno, es igual. Una estación de transmisión normal y corriente. Que encontramos una órbita muy larga. Con una diferencia, no responde. ¿Qué hizo que la tripulación huyera? ¿15 de daño? 40, vale. Este sistema tiene un planeta civilizado lleno de oportunidades interesantes, igual que las aldeas que encuentras durante las expediciones. Quiero cambiar la nave. Bueno, cambiar la nave. Quiero volver. ¿Qué pasa? Llegamos a la ubicación y ya está. Sergio, mira, puedo ver una nave a la deriva en este sistema. Tienes razón, es la vanguardia. La otra debe ser una nave de Alconte. Acerquémonos. Esta es nuestra nave. Igual sí. Tienes razón, Sergei. Es una de las naves que nos atacaron. Así es, capitán. Es un extraño que esté abandonada, estando libre Alconte. Sufría daños durante el ataque a la vanguardia y prefirió escapar antes de salvarla. Tiene sentido, aunque las fuerzas del Alconte también podrían estar usándola como estación de paso. ¿Cuáles son tus órdenes? Investiguemos la del Alconte. No quiero que nos sorprendan los hostiles. Parece que las comunicaciones no funcionaron durante un tiempo después de la batalla. Puede codificar la mayoría de sus transmisiones. Parece que Arconte estaba construyendo una república. Una república dirigida por un monstruo semidiós psicótico. La receta del éxito. En realidad, capitán, la información está desactualizada. Parece que en realidad sí tuvo éxito. Ese mapa, todos sus sistemas, los conquistó todos. No me puedo creer que todas esas colecciones siguieran a Arconte. Supongo que no tendría muchas opciones. Necesitamos información más reciente, pero está claro que abandonaron estas frecuencias hace años. Compruebas sus sistemas de navegación, de dónde venían, a dónde iban. Capitán Anix Offerbond, estoy de acuerdo, solo espero que no lleguemos demasiado tarde. Pues me de cambio, me puedo cambiar. Es la duda que tengo si me puedo cambiar. Embarcar.
Sí, ¿no? Esta es mi nave ahora, puede ser. Pues no lo sé. Es mejor, ¿no? Yo creo. A ver. Estamos igual. No, mira, rendimiento. Resistencia, confort, ranuras, tiene las mismas. Es que es igual. Tiene 3, tiene 5, es que es igual, tío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Resistencia es más resistente. Lo que no sé. Ranuras 22 tiene las mismas. Estado de telescopio, por ejemplo. Estado de triunfadora. Vamos a quedarnos con la que estamos. Vamos a hacer una cosa. Ahora sí. Vale, ahora sí. Con esto no. Ahora este. Reparamos esto. Perfecto. Esta la podemos desmontar. Joder, pero esta es la chunga. Ya está. ¿Y ahora qué? El arconte viaja al Urtras. Parece que está un poco lejos el... ¿Sabes el tema de la civilización que me he escaqueado? Si este número de aumenta ligeramente la moral de la tripulación. Si es demasiado baja, es posible que algunos miembros de la tripulación quieran renunciar. El juego es curioso, ¿eh? Una buena reputación permite que la tripulación pueda acceder a artículos más raros al comerciar y tendrás reclutas más fuertes a tu disposición. Empezar explorando la ciudad es una buena forma de ganar reputación. Crucemos los dedos. Decidimos descansar en uno de los balnearios de la ciudad. El ambiente es tranquilo y justo cuando empezamos a relajarnos aparece de pronto una multitud de alienígenas entusiasmados. Son fans de los seres humanos, nos hacen preguntas sin parar y nos ofrecen un regalo por haber pasado algo de tiempo con ellos. Podemos olvidarnos de relajarnos, pero al menos el trato es bueno. Reclutamiento.
El esto primero vale. La capitalidad de lo limite, pues nada, no podemos. Adiós. Qué guapo. Es como si es una cuestión de equilibrio. Es que no sé para qué quiero todo esto. Platino. Hemos hecho tatu. Cuidado, el casco se ha debilitado. Sería bien, buena idea que usen ellos para la reparación del metal roco lo antes posible. La expresión que construir un robot que ayuda a las tareas domésticas. Sin embargo, para poder hacer necesitas piezas de objetos pertenecientes a sus camaradas. No sabes si pedirás permiso o cogerlas a escondidas. Pedí permiso. La ingeniera no debió pedirme permiso porque ninguno de los tripulantes quiere prestarle nada. Tendrá que hacer las tareas como todos los demás, a mano y con esfuerzo. Si no puede, esa situación no es su lugar. Vaya. Una tarde el cocinero nos cuenta la leyenda del globo rojo. Es una historia cautivadora y melancólica. Según dicen, el globo sagrado trae suerte y prosperidad a quien lo atrapa. Cuando termina de contárnoslo, lo acompañamos a sus plegarias antes de ir a la cama. Y teme aquí que la mañana siguiente encontramos algo frente a la nave. Una baliza flotante con nuestra nave, nos conectamos a ella, pero se activan sus cortafuegos y daña nuestra base de datos. Vaya, un brazo de los golfi. Vaya. Bueno, vamos a guardar. El juego es curioso, ¿eh? El juego es curioso. Y porque no puedo. Ah, porque hay que... Está combustible, ¿eh?
Ya, poca hostia tiene este. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, ahí tenéis. La verdad que es un juego. No había jugado nunca un juego así, ¿eh? La verdad que es un juego curioso. Out there, Ocean's Time. Pues me supongo unas partidas de rol, ¿no? De estas que van haciendo cositas y van surgiendo eventos. Bueno, un juego curioso. Está en castellano, está muy bien. 20 euritos. Ahí lo tenéis. Sabéis que se me acumulan los juegos, no sé si seguiremos dándole, pero ahí vemos un poco de cómo va este Out of the Oceans of Time. Ya sabéis, un buen like, un buen comentario, alguna suscripción. Sed buenos, nos vemos. ¡Adiós!